antes de iniciar con este acto de inauguración y de corte de cinta, las autoridades de salud creyeron importante poder renombrar el sector A, colocar el nombre que corresponde a esta sala de maternidad, este sector A, que es el nombre del doctor Mazzano. De corte de cinta, invitamos al señor intendente municipal, Adrián Sánchez, a nuestro vecino, el contador Ricardo Rosani, a la señora Elsa Coronel, vicepresidenta de la cooperadora, doctor Papi. Vamos a recibir. Bueno, te voy a agarrar la vista, ¿no? Porque va más acá, ¿no? Yo traigo fuerza. Vamos. Fuerza. Ahí está. Vamos. Que la Virgen María, medianera de todas las gracias, bendiga siempre a este hospital, bendiga a los directivos, a los que trabajan, a los profesionales, a todos los que de alguna manera u otra están al servicio del prójimo. Y que la caridad sea el primer ejemplo del cristiano. Padre misericordioso, derrama, Señor, tu bendición abundante sobre estas salas de internación. Bendice a los profesionales, a los médicos, a los directivos y a todos los enfermos que en este lugar pasarán a buscar la salud. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Respecto a lo que estamos hoy inaugurando, este es el gran desafío que tiene el Distrito de Exaltación de la Cruz, el poder continuar esa obra de salud que tiene, por un lado, un aspecto digamos, personalizado, donde a cada paciente, a cada reclamo o a cada situación, a cada duda, el hospital siempre está, siempre trata de priorizar la salud de nuestros pacientes. Y a su vez, hoy estamos acá inaugurando esta hermosa sala de internación y nos convierte ya en un hospital municipal de más de 100 camas. Y con esas 100 camas somos uno de los municipios con mayor cantidad de camas por habitantes. Por eso, el desafío que nos queda es continuar seguir trabajando, continuar generando una conjunción entre ese trato personalizado, que no lo vamos a abandonar, nos vamos a seguir ocupando de trabajar cada día mejor para poder combinar también la gestión del sistema de salud, porque este hospital cada vez es más grande, va a seguir creciendo, vamos a seguir corrigiendo lo que tenemos que corregir, nos vamos a seguir ocupando, vamos a seguir trabajando y día a día para poder generar el mejor sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Ni la idea más megalómana de hace 25 años atrás llegaba a pensar que esto también podía llegar a pasar. Y nos fuimos sorprendiendo en estos 25 años realmente con las cosas que íbamos logrando, desafiando, en un camino que nunca fue lineal, por supuesto. Fuimos, tuvimos que dar paso al costado, retrocedimos, pero bueno, esta es parte de una gestión justamente. Pero una gestión que cuando uno tiene la convicción que desde lo político, lo público tiene una prioridad y el servicio tiene una prioridad, donde cualquier persona de nuestra comunidad tiene el mismo derecho, sobre todo en la salud, eso a nosotros, los funcionarios de la salud, se nos hace mucho más fácil. Lo que más quiero destacar, primero, el placer que me da de poder hablar, porque si no, no tengo ni cargo para poder hacerlo. Eso es únicamente Adrián y todos estos chicos que me dan la posibilidad de hacerlo, y a mí me gusta transmitirlo. ¿Por qué? Porque a esta altura de la vida hay que enseñar a los jóvenes que la vida se construye, no se destruye, y menos al prójimo, porque en el prójimo están no solo él, sino su familia, que sufre. Yo veo tanta denuncia y tantas cosas por televisión que me hace mal. A todos nos hace mal, porque pensamos que todo está perdido. Y resulta que hay un mundo por delante que hay que saberlo andar y vivir. Y nosotros desde acá, desde este humilde lugar de Exaltación de la Cruz, tratemos de tener esa forma de pensar y de proceder. Nos va a ir mejor, seguramente que sí. Gracias por el respeto y por todo lo que nos ha dado. Nosotros estamos comprometidos en tratar de dar solución
Y no, sabemos de lo problemático que es los problemas de salud, así que hay que tratar de continuar con esta fortaleza que tiene nuestro pueblo, Capilla del Señor y de Exaltación de la Cruz, el orgullo que tenemos de tener este hospital y nuestras unidades sanitarias y nuestro sistema de salud y apoyarlo. Sabemos que hay un montón de problemas para resolver, que la situación tanto regional, de la provincia, de la nación, hay un montón de problemas. Pero bueno, tenemos que estar, como siempre decimos, como tu mensaje, Ricardo, tenemos que estar juntos.